Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al interrogatorio. Soy Silvestre López Portillo. La invitada del día de hoy es una actriz y productora veracruzana. Ha trabajado en más de 15 películas, obras de teatro, más de 10 telenovelas y series de televisión. Es presidenta de la Fundación Veracruzana, cuyo eslogan es "Ayudar se siente bien". Es una bandera para su vida diaria. La Universidad de las Américas Puebla y el interrogatorio le dan la más cordial bienvenida a la actriz Ana de la Reguera. Gracias. Gracias. Yo te agarro. Nelos, todos tuyos. Aquí siéntate tú. Gracias. Siéntate acá. ¿Tienes agua? Gracias, gracias. Va a subir el pantalón. Súbeselo. Muy bien. Pues ahí están. Velos, todo es tu casa. Bienvenidos. Bienvenida. Muchas gracias. Ay, hasta que se me hizo. Bueno. Vamos a empezar por el principio, mi querida Ana. Perfecto. Nombre completo. Anabel Gardoqui de la Reguera. ¿Dónde naciste? En Veracruz, en el puerto de Veracruz. ¿Año, fecha? 1977. Ok. ¿Quién es tu padre? ¿Qué hace tu padre? Mi papá es Augusto Gardoqui Zurita, es contador y, bueno, después tuvo una agencia aduanal y ahora se mudó a León y está haciendo más que nada, da clases de inglés y ya está casi casi retirado. Así. Ok, muy bien. ¿Quién es tu madre? ¿Qué hace? Mi mamá es Dulce María de la Reguera, de Maroño. Ella... fue Miss Veracruz, fue Reina del Carnaval y después una personalidad, ahora sí que en Veracruz sí tiene un programa de radio en este momento, escribe en el periódico, uh-huh. Ha tenido programas de televisión y da cursos de maquillaje, de belleza, de estilo. Vamos entendiendo muchas cosas. ¿Quién es tu hermana y qué hace? Mi hermana es Ali Gardoqui de la Reguera, Ali Guagua, uh-huh. Así que alias Ali Guagua. Ella tiene dos bandas de rock, las Ultrasónicas y las Cumbia Queers. Uh-huh. Y bueno, además es DJ Guawis, para la gente que quiera escucharla. Viene mucho a Puebla a tocar, uh-huh. Y es directora de cine también, estudió en el CCC, egresada del CCC. Ella es la talentosa de la familia, definitivamente. Ok, bueno. Sobre tu infancia, ¿has platicado que fuiste a una escuela de monjas? Sí, las dos, mi hermana y yo fuimos a una escuela de monjas. Santo Dios, ¿cómo fue eso? Bien, bueno, okay. Más o menos, ya traía de entrada por mi mamá ser trabajadora, mi mamá siempre ha trabajado, ya había siempre ahí como algo, las monjas no les encantaba esa situación. Uh-huh. Y después, bueno, a mí me tocaba duro porque yo era la hermana de Ali, entonces mi hermana pues era toda ruda y rockera, pero a ella le iba muy bien en las clases, ella era súper, siempre le ha encantado leer, entonces siempre no le costaba trabajo. Y yo no, yo me portaba mejor, pero era bastante mala en la escuela, entonces nos acabaron corriendo las dos. Sí. Y luego, nada más como dato... Estás en la lista de las 33 mujeres más elegantes del mundo, según la revista Vogue. Digo, para bueno. Las que hacen bullying, ¿no? Luego para dar vuelta a la vida. Y entre las 50 más bellas, según la revista People en español. Bueno, ya tiene... No fue este año, pero... En pero yo no estoy hablando para los que fueron en primaria contigo, ¿no? Ajá, exacto. No, bueno, pero mis compañeras de primaria siguen siendo mis súper amigas. Ok. Y ellas no me hacían bullying. Okay. Me hacían más bullying otros, los que no me conocían, y cuando salía, de muy joven empecé saliendo en la televisión local, ¿sí? Y ahí sí me hacían bullying por estar queriendo ser actriz y se burlaban de mí, de que obviamente nunca iba a llegar a ningún lado, ¿no? Bueno, acabas la secundaria, ¿cómo te fue en secundaria? En secundaria me fue bien porque me corrieron de la escuela de monjas y entonces me mandaron a la escuela de los corridos y ahí era la mejor porque pues venía de una escuela, la verdad, que tenía una muy buena educación. Entonces, por 3 años como que todavía me sirvió lo, más o menos lo que traía. Y bueno, también iba a clases en las tardes, a la escuelita en la tarde porque no me daba. Pero ya, acabé la secundaria, sí. Muy bien. Gracias a Dios. ¿Te fuiste a Nueva York? Después me fui a Nueva York, terminé la secundaria. ¿Por qué? De estudiante de intercambio para aprender inglés. ¿Aprender inglés? Sí. ¿Qué hiciste por allá? ¿En dónde te fuiste? Me fui a Nueva York, a un pueblito que se llama Monroe. Uh-huh. Está arriba, o sea, como Upstate New York, que le llaman. Y ahí estuve un año con una familia judía, viviendo en high school, digamos, fui cheerleader, haciendo como un
un high school así normal de un niño americano, ¿no? Okay. Y después repetí primer semestre de bachillerato y ahí lo volví a reprobar. Y entonces ya mi mamá me dijo, ya, y le dije, ¿sabes qué, mamá? Es que ya estoy muy atrasada en la escuela. Entonces la empecé a hacer abierta y al mismo tiempo empecé a estudiar teatro y danza y también empecé la televisión local. Entonces estaba haciendo, porque mi mamá me dijo, si vas a hacer la televisión, o sea, el bachillerato abierto, no te quiero aquí de floja en la casa. O sea, tienes que trabajar o hacer algo. Entonces por eso ya empecé a ¿Ahí llega Pasarela? Ahí llega Pasarela, estaba ya haciendo yo este programa local que se llamaba Pasarela, un programa de revista en vivo, pero tenía 16 años. Uh-huh. Y estaba estudiando teatro en el IDEC, en el Instituto Veracruzano de Cultura, y estaba haciendo el bachillerato abierto. ¿Y ahí ya habías decidido que querías ser actriz? Sí, yo siempre supe que quería ser actriz desde los 11 años. Ya. Sí, quería ser bailarina desde al principio, y por eso me invitaban a bailar a los programas, y después a los 11 años decidí que... Me di cuenta que no tenía la preparación adecuada para ya hacer bailarina y dije, yo quiero estar en un escenario y la actuación fue lo que fue así inmediato, ¿no? Okay. Lo que me interesó. ¿Cómo decides venirte al DF? Bueno, estaba yo justamente estudiando, también estaba estudiando con una maestra cubana de ballet increíble, estaba haciendo televisión local, estaba haciendo teatro en Veracruz y hice el examen del CEA de Televisa y me admitieron y fue como llegué al DF. Novelas para Televisa. Vámonos con, ahora sí que, ¿cómo inicias? ¿Cómo consigues tu primer trabajo en una novela que se llama Azul? Yo estaba todavía estudiando en el CEA y Eugenio Cobo, que es el director de la escuela, nos dice a mí y a otras tres alumnas, va a haber este casting, ya tienen a la protagonista, que era Key del Castillo, o sea, ya está escogida, pero queremos que vayan al casting, de hecho me acuerdo que lo hice con Raúl Araiza, que él era el protagonista. Vayan a hacerlo para que se vayan fogueando, para que vayan entendiendo lo que es una cámara. Aquí, como todos los alumnos que están estudiando acá, pues te empiezan a mandar a que entiendas lo que es una cámara, lo que es un foro, lo que es un set. Entonces fui al casting y me llamó el productor y me dijo, mira, pues no te quedas en el protagónico, pero hay un papel de una secretaria, que son 15 capítulos y queremos ver si lo quieres hacer porque nos gustó mucho tu casting. Y bueno, ya me fui feliz yo a la escuela a decirle a Eugenio y no me dejó, me dijo, no, ¿cómo crees? Tú estás estudiando, no puedes. Le dije, no, o sea, tú me mandaste y la verdad es, bueno, pues yo estoy muy contenta de haberme quedado y cómo le voy a quedar mal. Bueno, ahí lo convencí para que me dejara. Y realmente eran 15 capítulos, no me quitaba mucho tiempo. Así fue como entré a hacer eso. ¿Y combinaste la escuela con...? Sí, yo seguía, porque la escuela estaba allá adentro, o sea, el foro me quedaba al lado. Entonces, yo me iba a mi clase y digo, a veces llegaba a faltar alguna clase, pero fueron un par de meses. Pueblo chico, infierno grande, ¿cómo es esa? Es otra experiencia. Justamente mientras yo hacía Azul, que era esta telenovela, en el foro de al lado, Benjamín Kahn estaba haciendo otra telenovela. Gran Benjamín Kahn. El gran Benjamín Kahn, que es un muy buen director de cine, de teatro y de televisión. Y yo sabía quién era y lo admiraba muchísimo. Entonces, cuando como te dejan esperando mucho tiempo, y más cuando tienes un papel tan chiquito, me iba al foro de al lado, pues ahí a ver, ¿no? A aprender y a hacerme amiga de Benjamín, ahí como a pegármele. Y entonces un año después en un pasillo me jaló y me dijo, oye, tengo esta telenovela, quiero que vengas a hacer casting. Y dije, pues claro. Y ya, pero me acuerdo, eso es muy chistoso porque fue mi primer casting y me acuerdo de, ya sabes, hacerla el casting con Verónica Castro, ¿no? Entonces ya sabes, yo estaba así de sudando, entonces era, ya sabes, la escena, imagínate tú y yo así platicando. Ay, yo sí me imagino lo mismo. Así de que, no sé, la escena de que los dos así de... Tú y yo. Y no, pues, ya sabes, yo tenía que decir mi texto, yo me aprendí el texto de memoria, te la ponía en apuntador, pero yo dije, no, o sea, no lo sabía usar todavía muy bien. Uh-huh. Entonces me lo aprendía. Entonces, ya sabes, yo decía mi texto de que, nada, sí, tía, pues fíjate que estoy muy preocupada. Acababa mi texto y yo así... O sea, y claro, todo eso lo grababa a la cámara. O sea, yo nada más decía, yo quiero decir bien mi texto y no me importaba lo que decía Verónica. O sea, yo decía, ya salí, ¿no? O sea, no, sí. No la cagué, digamos. Y yo así de, entonces ya, y me volví a contestar a Verónica. Mira. Y cuando oía, ti, lo decía perfecto. Entonces ya me dice Benjamín, a ver, ven. Y me dice, no, o sea, lo haces muy bien, lo dices bien, porque se ve que estudiaste, pero tú tienes que seguir construyendo, tienes que escuchar al otro personaje, tienes que seguir construyendo mientras el otro personaje habla. Y yo así de que, no, pues claro, o sea, obviamente ya lo sabía cuando estudias, obviamente lo sabes, pero con el nervio, con tener a una, o sea, Verónica Castro, yo tenía 18 años, ya sabes, pues no se te olvida todo, ¿no?
Y me dijo, mira, si estas indicaciones que te doy las haces bien mañana, o sea, mañana te lo vuelvo a hacer, y si lo haces bien, te doy el papel. Si no, olvídalo. Entonces, la verdad es que ahí fue una gran lección el saber escuchar al otro, ¿no? Uh-huh. O sea, el que es lo más importante, escuchar al otro actor lo que te dice, y de ahí viene tu respuesta, ¿no? ¿Y qué te ahí dijo Verónica? No, Verónica es una gran amiga mía hasta la fecha, pero no, Verónica, pues yo creo que no le importaba. Yo era una actriz más de la telenovela. O sea, después nos volvimos buenas amigas, pero en ese momento, pues yo nada más era una más de todas las que estaba pasando al casting, ya, digamos. Ok. Sí. Desencuentro, producida por Ernesto Alonso. Sí. Cuéntales quién es Ernesto Alonso. Pues Ernesto Alonso era, ahora sí que le decían el señor telenovela, uh-huh, y fue uno de los, ahora sí, fue muy adelantado a su época, ¿no? Con El Maleficio, con uh-huh, todas sus producciones fueron, yo creo que muy importantes para en ese momento para Televisa, y era un pionero, ¿no? Yo creo que fue un pionero de la televisión, muy visionario, y Desencuentro fue una novela más o menos. Más ahí. Sí, más o menos. ¿Desde escrito, desde guión, como que no? Pues ahí, sí, la novela no pasó tanto con ella, y después fue justamente en ese momento, mientras yo terminaba Desencuentro, cuando me habla Televisión Azteca, ahí me habla de Pigmenio para irme a hacer algo con Argos, y entonces fue raro porque en los últimos capítulos que pues me corrieron de Televisa, entonces me tuve que, fue medio extraña esa situación. Uh-huh. Pero bien, le tengo mucho cariño. Y digo, nosotros hemos hablado, digo, y siempre en las redes sociales, pues también critico, soy muy abierta, pero estudié en Televisa, trabajé en Televisa, uh-huh, fue una súper preparación la que tuve, muy buena escuela, pero como todo, ¿no? Todo tiene sus cosas buenas y buenas. ¿Mm? ¿Qué pasa con Hermín? ¿Qué pasa con Epigmenio cuando te vas 1998? Sí. ¿Tú tenías exclusividad? ¿Tuviste ese tipo de problemas? Yo tenía exclusividad en Televisa. Yo estaba justamente terminando de hacer Desencuentro. No tenía una muy buena relación con el productor de esa telenovela porque le habían llamado la atención. Él pensaba que como que, no sé, como que quién era yo para que, uh-huh, para que tuviera como... Un papel más grande. Pues. Un papel más grande. Entonces, bueno, yo estaba terminando la telenovela y Luis Vélez, que también es un director... de toda la vida, que era un director de Televisa, y Luis Vélez fue mi maestro de televisión en la escuela. Entonces, Luis estaba dirigiendo la segunda unidad de Mirada de Mujer en ese momento, y necesitaban a su siguiente protagonista, y necesitaban una chavita joven, y entonces Luis Vélez fue el que le dijo a Epigmenio, oye, yo conozco a esta actriz, que es alumna del CEA, exalumna del CEA, que está empezando, deberías de verla. Entonces, fue así como me llamaron, tuve una junta con ellos y en ese momento para mí Mirada de Mujer era como, wow, o sea, si voy a hacer algo en televisión, quiero hacer esto. Bueno, para ti y para el país. Para el país, ¿no? Y yo era como, esta uh-huh, cambió, o sea, a mí me cambió la visión de lo que se podía hacer en la televisión. Más viniendo de provincia, yo no tenía como que tanta apertura, no tenía tanto conocimiento, también por eso fue como que llegué a Televisa, era lo que me llegaba, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero ya estando en México, ya teniendo como contacto con maestros, yendo al teatro, uh-huh, estudiando más, entendiendo lo que era esta carrera, mi mente se empezó a abrir, ¿no? Hacia dónde podía ir mi carrera. Entonces fue cuando me hablaron que dije, claro, o sea, Dios mío, me está hablando, o sea, como el productor más importante en este momento. Y me fui. Sí. Luego te avientas Todo por Amor, exactamente, que produce Pigmenio ya para Algo. ¿Cómo fue todo ya esa segunda experiencia? Fue increíble. Todo por Amor, la verdad, fue la telenovela que me enseñó todo. O sea, fueron 14 meses porque eran primero 7 meses y fue tal el éxito que la alargaron el doble. Entonces fueron 14 meses de filmación, de grabación, digamos. Uh-huh. Bien. Y bueno, pues estaban de los mejores actores, ¿no? Estaban Angélica Aragón, estaba Álvaro Guerrero, Cecilia Suárez, Roberto Sosa, Damián Alcázar, Patricia Yaca. Estaba todo, o sea, la verdad es todos los trabajos. Una banda. Sí, una bandotota, ¿no? Uh-huh. Chema Yaspi, que estábamos, Eduardo Royuelo, muchos actores a los que les aprendí muchísimo. Y además, dirigida por Javier Patrón, uh-huh, por Fox. Y ¿qué es después te lo encuentras en Capadocia? Después hicimos Capadocia, uh-huh, pero también era una novela donde improvisábamos mucho. Uh-huh. Eran escenas muy largas y de muchos textos, y eso me enseñó a improvisar. O sea, porque además Angélica te improvisaba así, tú me sigues, y igual, yo también estaba empezando mi carrera y era fuerte, ¿no? Porque tenías que entrar a Q y ella dominaba perfecto, obviamente, una escena. Entonces fue una gran maestra estar con ella
durante tanto tiempo, y también con todos los demás, ¿no? Yo era en ese momento, la verdad, de las más jóvenes del elenco y le aprendí a todos, todos tenían muchísima más experiencia que yo. Entonces, pues ahí era como que la hermanita chiquita aprendiéndoles a todos, venía de Televisa también, todos ellos venían más como de teatro, de cine. Entonces fue muy bueno para mí porque fue aprender cosas completamente diferentes, ¿no? Luego, 2000, debutas Juan Carlos de Jaca por sí, La Libre. Sí, por La Libre, sí. ¿Qué tal por La Libre? ¿Cómo te llega a guión? ¿Cómo empiezas ese otro mundo, el cine? Sí, la verdad, yo justamente tuve mucha suerte. Venía de Cancún, yo soy blanquísima, venía de Cancún de unas vacaciones, nunca me bronceo, venía así como morenita, me había hecho unas trencitas. Y llegué a mi casa y tenía un mensaje. No existía nada más que ya sea la grabadora. Tienes un casting hoy, y eran las 2 de la tarde. Es hasta las 5 de la tarde en tal dirección, para tal película, no sé qué. Y era cuando todavía el cine mexicano... Fue ese año que fue Altavista Films con Amores Perros, con Todo el Poder y con Por la Libre. Sacaron esas tres películas. Pero no había pasado nada, se estaban haciendo esas películas. Entonces yo dije, ah, bueno, pues voy. Y me acuerdo haber agarrado el número 70 y tantos. O sea, dije, no, hombre, no me va a pasar nada. Y me acuerdo que vi a Juan Carlos, me hizo improvisar unas cosas. No nos dieron ni escena, ni guión, nada. Y me dijo, ¿sabes qué? Regresa mañana. Ok. No es cierto, no regresa mañana, regresa, no es cierto, me dijeron nada. Me fui, me hablaban, me dijeron, regresa, que tenía callback como una semana después. Okay. Entonces ya yo regresé completamente diferente, pues ya me había quitado las trencitas, ya llegué como toda vestida de negro. Me dijo Juan Carlos, no, regresa como viniste el primer día. Arena. Arena, o sea, sí, porque nada que ver tu look, ¿no? O sea, como que era, a esa edad cuando eres un actor tan joven, realmente te castean por el tipo, ¿no? Y porque es el personaje, porque gran actor no eres, digamos. Entonces, pues yo creo que daba muy bien el personaje como llegué la primera vez y la segunda vez me dijo, ni te quiero ver, o sea, regresa mañana y como viniste la primera vez. Entonces dije, ah, ok, me imagino que el personaje debe ser como, no sé, de algún lado o costeña o algo. Entonces ya regresé y ya hice el colba con Osvaldo Benavides. Y me quedé. Sí. ¿Cómo fue la primera vez que te viste en pantalla grande? Hasta la fecha, sí, desde la primera vez que veo Por la Libre hasta ahorita, es el mismo sentimiento. Es horrible lo que voy a decir, pero no veo la película, solo me estoy viendo a mí y así de, Dios mío, ¿por qué hice eso? La cara, me veo de la fregada. Dios, o sea, me va a matar mi mamá. Sí, ¿qué hice? Se me ve que no. O sea, no, la verdad es que no lo disfruto. Ya tengo que ver la película como por una segunda, tercera vez, como para empezar a entender la película y ver de qué se trató y si la película está buena o no. Porque lo primero, estoy tan nerviosa de verme, de si no hice el ridículo, siempre pienso que voy a hacer el ridículo. Haz la telenovela Por Ti. Sí, entonces ahí pasa de que hice un casting para otra telenovela en Univision. Y ya, o sea, me fui, lo iba a hacer, se llamaba Gata Salvaje, lo iba a hacer. Y un día antes me dijeron, no, o sea, ya yo me iba a Miami con mis cosas. Me dijeron, no te puedes venir porque estás vetada también en Univisión, porque Telemundo, acabas de estar en Telemundo. Entonces, pues me quedé así. Y en eso Televisión Azteca me habla, como que me perdona, no tenían otra protagonista, no tenían otra opción. Entonces, pues ya me fui a hacer esa telenovela. Ok, ¿y qué tal? Ah, estaba horrenda. Bueno, canción. Más bien, por eso yo pregunto aquí. Sí, pero bueno, era trabajo. Pues es chamba. Era chamba y era que me perdonaran y era poder tener otra vez pantalla. Pero vaya, digo, amo a todos. Siempre es padre, ¿no? Me encanta conocer a todos mis compañeros y pues una novela bastante mala, ¿no? Ok, 2003, sí. Te avientas la miniserie colombiana, ¿Cómo Pedro por su casa participas? Como Pedro por su casa, sí, bueno, era una novela que fue un éxito, que fue Pedro el Escamoso. Y después me llamaron para hacer este papel. Eran 2 meses irme a Colombia y dije, qué padre irme a otro país, conocer esta serie que fue súper exitosa. Y me fui para allá y fue una experiencia padrísima. Bueno, para cerrar, presionario, va. Sí. Va, ya te dejo con ellos. ¿Lista? Sí. ¿Cuál es tu mayor vicio? Ay, mi mayor vicio, no sé, la comida. ¿Qué es México para ti? Ay, pues, mi corazón, o sea, es mi... ¿Qué? ¿Cuál es tu película favorita? Me gusta mucho An Education, es una de mis favoritas. Bien.
No, an education. No, a separation. Está, education es otra pregunta. Ya se va, no, a separation. La iraní. La iraní. Sí. Okay. Si pudieras vivir en cualquier época, ¿cuál sería? 1950. Ay, porque sí podría comer más. Las mujeres estaban como que notas, ¿no? Era como la música. Me gustaba que ya había tecnología, pero no estaba como sobre, o sea, como que tanta información, pero también había como, estaban en el momento perfecto. Claridad de año, 1950. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta, pero te da pena aceptar, tu placer culpable? No, pues no sé. Bueno, no, sí. Ya sé que, muy cabrón. Me encantaría salir así bailando por un sueño. Ya, poder hacer eso, pero pues así me voy a ver mal, ¿no? O sea, pero está increíble. O sea, sí, pues imagínate así concursar y ganar y bailar y aprenderte, porque me gusta mucho bailar, quería ser bailarina y sí me encantaría. Pero... ¿Qué te hace llorar? ¿Qué me hace llorar? Cuando me enojo, siempre que me enojo lloro, eso, como me frustro y lloro, pero lloro muy fácil, la verdad, cualquier cosa. ¿Cuál es tu consejería favorita? Depende, ¿no? No sé. Es hijo de tu puta madre. Si pudieras hablar con alguien que ya falleció, ¿quién sería? En este momento, Luca Vélez. ¿Ya? ¿Por el proyecto? Por el proyecto, sí. Si tuvieras que escribir tu epitafio en este momento, ¿qué diría? Murió de 200 kilos en una barca comiéndose unas picadas. ¿Cuál crees que es el factor que determina que grandes actores, el más reciente de Robin Williams, por ejemplo, teniendo todo lo que varias personas añoran o aspiran, puedan llegar a perder el sentido a vivir? Yo creo que son muchos factores, tanto como lo que le pasó a él, o Heath Ledger, o Philip Seymour Hoffman. Sobre todo los comediantes, ¿no? Los comediantes son gente muy oscura, o sea, tienes que, cuando haces comedia, tienes que realmente indagar, o sea, y irte a lo más oscuro de ti, porque eso es lo que más da más risa. O sea, a todo mundo le encanta reírse de la miseria del otro, ¿no? O sea, cuando alguien se cae es lo que más te da risa. O sea, y te estás riendo de alguien de que le está doliendo algo, ¿no? Entonces, esas personas siempre tienen que estar buscando y buscando todos estos lugares oscuros para sacar la risa a los demás. Y la comedia es bien, bien dura, ¿no? O sea, si tu película no funciona, si no hace reír, es tu culpa completamente. Ya no eres chistoso, ya no vales nada, ¿no? Y además, esos actores también muchas veces si sufren de depresión, si sufren de una cuestión realmente clínica, ¿no? O sea, desafortunadamente yo pienso que en Estados Unidos los medican demasiado y combinan cosas entre alcohol, medicinas para dormir, y de pronto drogas, ¿no? O sea, a lo mejor deja tus drogas para pasártela bien, o sea, drogas realmente que combinan muchísimo tipo de drogas, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de Robin Williams yo siento que tenía una depresión y después salió que tenía creo que era Parkinson o tenía, no me acuerdo si salió que tenía Parkinson o creo que inicios de Parkinson. Entonces, imagínate que estás deprimido, con una carrera bien dura, con principios de Parkinson, y se te cruzan ahí los cables, pues, no sé, a lo mejor no quieres realmente vivir así, no sé. No te podría hablar, pero sí se entiende un poco, ¿no? Y a veces es sin querer. Yo creo que lo que le pasó a Philip Seymour Hoffman o a Heath Ledger, son gente de verdad muy intensa que sí están conectados con sus lados más sensibles y oscuros, y,
Y de pronto, cuando lo mezclas con, como te digo, con alcohol o drogas o calmantes o tranquilizantes, pues es una bomba de tiempo, ¿no? En mi caso, afortunadamente, sí, sí, es duro, la carrera es dura, sí, sí te deprimes, sí sientes feo, sí sientes feo que te estén rechazando todo el tiempo, que alguien más se lleve tu papel, que alguien más le vaya bien y que a ti no, que no te den el trabajo que quieres, que no salga el proyecto que tú quieres, o sea, sí es fuerte, pero afortunadamente no tengo ese problema de las adicciones, ¿no? O sea, no, yo creo que por eso puedo tener como una tranquilidad ahí, y también tiene que ver con tu personalidad, ¿no? Mi personalidad es más abierta, no sé, tu familia también, tienen que ver muchas cosas. Has hecho proyectos malos, uh-huh, pero que sabes de antemano que son malos, y proyectos que son muy buenos. Para los actores que acaban de empezar o que están empezando y que quieren hacer de esto su vida, ¿cuál sería la recomendación? Ok, aviéntate a hacer proyectos malos y necesitas dinero, no te avientes a hacerlos, te vetaron de varias productoras. ¿Qué hacer para ello? Porque sería, yo creo que te enfrentaste a ese mundo de no, de malos, de pros, de contras. Y yo creo que no todos los actores nuevos tienen como que la suerte de que pues, las cosas salgan bien. ¿Qué les recomendarías? Bueno, no, yo no entré haciendo los proyectos pensando que iban a ser malos. O sea, eso sí, no. Resultan que acaban siendo, o sea, a veces, o sea, por ejemplo, hacer una telenovela, bueno, sí, igual dices, bueno, voy a hacer una telenovela, pero esperas que la novela le vaya bien y que la novela quede bien, a pesar de que no estás haciendo Shakespeare, digamos, ¿no? Pero a veces hay cosas que quedan mal. Por ejemplo, la película que hice con Bruce Willis era mucho mejor en el guión de lo que yo siento que quedó en pantalla. Y yo pensé que, o sea, yo creo que toda la gente que la apostó pensó que iba a ser un súper exitazo. Pero más bien es como una cuestión de que, bueno, quiero hacer cosas comerciales o hacia dónde quieres llevar tu carrera. A mí me gusta hacer de todo. O sea, hay actores que no, hay actores que dicen, yo no quiero hacer nada comercial, yo a mí me gusta hacer cosas de autor, a mí me gusta hacer cosas chiquitas, hacer mi teatro, y yo no me quiero meter en este mundo, yo no quiero tener nada que ver con ninguna televisora, no quiero... Son como muy artísticos y yo los respeto. A mí me gusta hacer de todo, a mí me gusta poder hacer comedia, poder hacer algo súper comercial, y también me gusta hacer cosas como backyard, como el traspatio. O sea, creo que es más divertido y conoces todo, o sea, conoces de todo. No sé, te da muchísima más experiencia también ver los dos lados, ¿no?, de la moneda. Me gusta también tener como eso, que le llegue a mucha gente, tener esa popularidad de que la gente te conozca, pero también después hacer tus cosas más personales, ¿no? Así que, no, yo creo que todo el proyecto que ustedes entran a hacer tiene que ser que les tiene que gustar, y tienen, sea comercial o no, digamos, pero les tienen que gustar, o tienen que ver algo en el proyecto que te apasione, sea el personaje o sea con la gente que vas a trabajar. A veces decía, bueno, pues es una telenovela, pero los actores están increíbles y me la voy a pasar muy bien y voy a aprender de ellos. Entonces tienes que buscar en cada proyecto lo que te mueva. Ahora, también al principio de tu carrera, pues no puedes estar tan mamón, digamos, ¿no? O sea, tienes que decir, tienes que tener experiencia y tienes que empezar a picar piedra, y a veces es pues lo que me ofrecieron, ¿me explico? O sea, en esto me quedé, esto me ofrecieron, y así es como te empiezas a conectar. Gracias. De nada. ¿Cómo es Ana de la Reguera sentimentalmente? ¿Cómo es Ana de la Reguera en sus relaciones sentimentales? ¿Por qué me lo preguntas? Pura curiosidad. ¿Tú cómo eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos? Muy bien. Creo que estás un poco chiquita. Ah, es cierto. No, ¿cómo soy? Pues, la verdad es que siempre que empiezo una relación, por lo general es por amistad. No sé, soy muy jodona. Me gusta mucho molestar al prójimo. No, pero también a la vez, no sé, creo que soy como la novia perfecta. Cualquiera persona puede tener... No es cierto. No, la verdad es que es difícil responder tu pregunta, es muy, muy difícil. Me considero como cualquier chava normal, soy muy cariñosa. Me gusta mucho complacer a mi pareja, me gusta mucho que mi pareja me dé libertad también, que confíe en mí, les doy mucha confianza, 100%, eso sí, no soy nada celosa. Hago que soy celosa porque entonces pues, los hombres se sacan de onda de que uno no es celosa. Entonces, sí, pero sí, me gusta mucho eso, dar confianza. Cuando no me tienes confianza,
y, o cuando te quieres meter con mi vida a opinar o a decir, oye, no hagas esto, o, ay, vas a hacer unas fotos sexys, ¿por qué? O vas a tener, esta película está muy fuerte, me molesta muchísimo. O sea, si pongo una pared y soy muy dura, o sea, sí soy muy, muy dura. Y nada, pero también creo que la carrera me ha hecho ser fuerte sentimentalmente también, y soy dura de repente también, o sea, ¿no? Como cuando si tengo que tener una relación o si alguien te hace daño, sí soy dura también. Hola Ana, ¿cómo estás? Gracias por venir aquí, muy guapa como siempre, con todo respeto. Muchas gracias. Y bueno, me gustaría preguntarte, un poco quedó al aire, no sé, tú te vas a Perú y te das cuenta que te roban, ¿no? Digo, sí. Es una situación fuerte, pero tú sales adelante, ¿no? Es lo que me llama la atención. ¿Cómo fue esa parte? ¿Te diste cuenta bien de tus verdaderas amigas? ¿Tu familia estaba contigo? ¿Tu mamá, tu hermana? Sí. ¿Logras hacer justicia? ¿Qué pasa? ¿Cómo fue esa parte? ¿Cómo fue esa parte? Pues realmente me tuve que poner a hacer dos telenovelas para poder pagar esta deuda. Y no, toda la gente con la que estaba me apoyó. Lo que hacía era que seguía trabajando, pero todo mi dinero iba para pagar esto, ¿no? O sea, y mis papás me apoyaron mucho, igual mis amigos. A mí me gusta mucho el haber tenido esa experiencia porque desde muy joven me pasó lo mismo. Mis papás de pronto les iba muy bien, de pronto les iba mal. Entonces yo creo que también nos pasa a todos en general, ¿no? En este país de pronto hay vacas gordas y vacas flacas. Entonces estoy acostumbrada a poderme mover cuando tengo o no dinero. Cuando de verdad no traigo un peso, me la paso igual de bien que cuando no, ¿no? Pero fue una etapa muy difícil, fue una etapa muy dura. Pero tuve la suerte de justamente que llegara Nacho Libre, que me cayera una campaña de publicidad, de volver a salir adelante 2 años después y de poder empezar otra vez a cumplir mis metas. También estaba joven, aprendí, ¿no? O sea, también me enseñó muchísimo esa experiencia, ¿no? A tener así más cautela con mis cosas. Entonces sí, fue mucho aprendizaje. Y nada, sí, fue duro. Fue muy duro volver a empezar. Sí, por todo lo que había trabajado 6, 7 años, lo perdí, ¿no? Bueno, soy súper fan tuya porque yo soy colombiana. Ay, y para mí el hecho de que vayas a mi país y sobre todo hace tantos años que teníamos tantos problemas, pues sí, es como súper importante. Pero mi pregunta va más enfocada que, o sea, tú empezaste tu carrera muy joven y las tendencias ahora sí que de moda y físicas de una mujer, pues de pronto no son las mismas de antes que ahora, y a mí me gustaría saber si a ti te gustaría cómo enseñarles, sobre todo a las niñas que empiezan igual jóvenes como tú, cómo no dejarse llevar por esas tendencias de moda de ser tan delgadas, o sea, de quererse ellas mismas como son, y obviamente tú te mantienes súper bien y obviamente tienes una edad padrísima en la que la belleza pues ahora sí que sale a la luz de una manera muy diferente. Pero, o sea, ¿cómo le enseñarías tú a las niñas de hoy en día, no solo las que estudian actuación de pronto, sino en todas las carreras, que no necesariamente tienes que tener un físico necesario para hacer lo que tú quieras y que las personas no te discriminen por cómo eres? Bueno, es duro porque la moda y el Photoshop y todo esto ha llegado como a distorsionar nuestros ojos, ¿no? O sea, nuestra percepción de belleza. Y más en una carrera como la mía, de pronto sí, o sea, ves a las actrices jóvenes más y más delgadas y con todas, con el mismo look. Yo creo que siempre lo he dicho es, si eres diferente, o sea, siempre te vas a separar de los demás, ¿no? ¿Cómo se llama esta cantante ahorita? Ay, la que canta la canción de Hola, Paitas, no. Megan Taylor. O sea, como que siempre te puedes distinguir por quién eres tú y siempre puedes, ya sabes, separarte de ese grupo de niñas que quieren parecerse. Digo, está bien, digo, si naciste, a veces si ellas nacieron con este tipo de físico, de que son delgaditas naturalmente, hay niñas que son naturalmente delgadas y niñas que son naturalmente así, otras que no lo son. Si tú estás luchando para parecerte a ellas, la verdad, es mucho trabajo, o sea, te la vas a pasar mal en la vida y vas a perder tu tiempo, ¿no? Yo creo que siempre hay que trabajar en crear tu propia personalidad, en crear tu propia, tu, o sea,
quién eres tú, o sea, que la gente te distinga por algo, que tú te puedas distinguir y diferenciar de los demás. Cada vez igual, ¿no? O sea, está aquí Jonathan, que es el que me maquilla y me arregla. De pronto es, ves a las que maquillan y les dejan exactamente la misma cara a todas. Es como, a ver, tú me conoces y tú tienes que hacer la cara que tengo yo. No me quiero parecer a, me explico, a todas las demás, ni usar el mismo pelo, ni usar el mismo maquillaje, ni vestirme igual. Yo siempre siento que es eso, ¿no? Que entre más diferente seas, vas a llamar más atención y la gente va a estar más interesada en ti. Pero sí, es muy duro. A mí me pasa de todas maneras, es que, ay, ya engordé, tengo que bajar de peso. La cámara es muy injusta, en la cámara siempre te ves más llenita. Y también por eso empieza también esta distorsión en las fotografías. Como la cámara es aquí, obviamente uno se ve más grande. No es que la tele engorde, es que estás dentro de un cuadro mucho más chico. Que un cuadro aquí enorme, pues obviamente me veo más delgadita. Pero en esta cámara me voy a ver el doble. Y debería de pesar 8 kilos menos para verme igual que me estás viendo tú aquí, pero... y sí, a veces digo, ay, me voy a poner a dieta porque me tengo que ver muy bien para esta película. Y es difícil no entrar en este juego. Sí, sí, es difícil. Y de pronto como que los retoques de las fotografías, dices, Dios mío, ya nadie parece humano. O sea, y es muy duro, o sea, es... De pronto yo pongo fotografías donde se me ve una arruga y me ponen, ¡qué arrugada! Y es como, no, o sea, tengo 37 años, obviamente voy a tener una arruga, no voy a borrármela para... Me explico, como que esas cosas sí tenemos que estar conscientes y también la gente también sí bulea muchísimo de esas cosas, ¿no? O sea, de que, ¡ay, estás bien gorda! Sí me ponen cosas así. Pues tienes que estar muy, muy segura de ti misma y viene desde tu familia, desde tu educación. De saber que vas a traer algo más, ¿no? Tú te fuiste a Estados Unidos y eso es una de las cosas que a nosotros, ahora que tuvimos un semestre como de actuación para cámara, nos plantearon, ¿no? Que a lo mejor tenemos como el perfil para papeles latinos o para papeles aquí en México, pero a lo mejor allá es más difícil. Entonces, tú como que, ¿qué nos recomiendas? No nada más a los actores, a todas las personas que queremos dar un poquito ese salto hacia allá. Y no tanto por el hecho de dejar México, sino por buscar como oportunidades también. Prepararse, la verdad. Realmente, siempre, por ejemplo, a mí muchas veces me dicen, ay, sí, tú pareces latina, pero me pasa muchísimo allá que no, que soy muy blanca para ser latina, también para ellos tengo mucho acento, tengo poco acento. Siempre van a encontrar un... O sea, puedes encontrar muchos obstáculos, ¿no? Para no hacer lo que quieres o no seguir luchando, no seguir picando piedra. No hay nada más que prepararte y que hacer todo lo posible, aceptar todos los papeles que puedas, leer todas las obras de teatro que puedas, asistir, ver cine. Es un todo, ¿me explico? Y si te quieres ir, es igual, ¿no? O sea, si te quieres ir, es irte para allá, pero... No sé, hay muchas maneras de irte a Estados Unidos. Te puedes ir para allá y empezar tu carrera allá, o puedes estar aquí, hacer una carrera acá y después irte. Pero siguen habiendo estereotipos, sí. Hay actrices que les es más fácil porque tienen un estereotipo a lo mejor más mexicano que otras. Pero, por ejemplo, a veces yo platico con Ludvika Paleta y ella me dice, no, pues es que yo voy a irme, imagínate, o sea, soy rubia de ojos azules y tú sí puedes. Y yo, bueno, sí, pero a veces a esta actriz que parece más mexicana que yo le va mejor que a mí también porque se ve más mexicana. O sea, todas siempre vamos a encontrar una limitante. Y la verdad es que va a sonar trillado, pero es creer en ti, es confiar en ti, trabajar tú, no estarte comparando con nadie más y estar muy segura de que hay algo especial en ti que puedes tú dar, que puedes tú brindar a los demás, ¿no? Gracias. Es mi interrogatorio, gracias por estar aquí. 3, 2, 1... Y a darle. La Universidad de las Américas Puebla y el interrogatorio le dan la más cordial bienvenida a Javier Poza. El gran Víctor Trujillo. Ana Claudia Talancón. Álvaro Cueva. Marta Higareda. Alfonso Herrera. Ana de la Reguera. Ludvika Paleta. Zuria Vega.
Nombre completo. Me llamo Carla Iberia Sánchez Sánchez. Elizabeth Guerra Vázquez. Juan Osorio Ortiz. Luis Roberto, está medio largo, ¿eh? Luis Roberto, igual que la estatura. Luis Roberto Alves dos Santos Gavrani. Nombre completo. Me llamo Diego Dionisio Luna Alexander. René Franco Velasco. ¿Dónde naciste y cuándo? Tulancingo Hidalgo, 1973. El 29 de enero de 1968 en Monterrey, Nuevo León. Primero de mayo de 1980, Cancún, Quintana Roo, México. En Veracruz, en el puerto de Veracruz. ¿Año, fecha? 1977. Un día me dijo que nosotros, o sea, los jóvenes ustedes, tienen para ensayar a vivir hasta los 25 años. Después de 25 años, la siguiente década es para poner en práctica esos 25 años, ¿ok? Porque después de 35 años tiene que empezar a cobrar lo que ya aprendieron, para que después de 50 vivan como yo a todo dar. Vale, sí. ¿Me tienen todas? La verdad, me da mucho gusto saber que el famoso interrogatorio está diseñado y producido por puros estudiantes. Creo que es la mejor forma de poder desarrollarse. Lo que acabo de vivir fue 100% profesional, ¿eh? No le piden nada a nadie, lo hicieron muy bien. Allí calificando, yo conocí a Mohamed Farah Hadid y por eso me gusta tanto la caída del Halcón Negro, y ahí conocí quizá la caída de la perestroika y muchos eventos mundiales. Y ahí me tocó calificar la muerte de Colosio, y ahí me tocó conocer al subcomandante Marcos en los brutos que calificaba. Entonces, por eso te digo que... Me acuerdo que le platiqué a mi abuelita que iba a salir en otra telenovela. Me dice, ay, ahora sí le voy a decir a todas mis amigas. Que no sé qué. Era la abuelita, como... más, bueno, una abuelita más reservada, por así decirlo. Le voy a decir a todas mis amigas. Y cuando en la novela me tocaba salir de drogadicta, que me metía con el chofer, ay, ¿por qué le dije a todas mis amigas? Pero qué bien te sale, pero qué bien, con un coraje. Es muy lindo como entender que en nuestro país pueden ocurrir entrevistas que mezclen tu formación, que mezclen tu personalidad, y que mezclen de alguna manera esto humano, que al final es lo que más importa. Si tuvieras que escribir tu epitafio en este momento, ¿qué dirías? Y soy rebelde. Cuando vamos a conocerlo a su casa, cuando ya tenía su otra familia establecido y todo, de pronto veo un señor tipo árabe, moreno, de ojos verdes, bellísimo el tipo, con un chalequito muy New Orleans, ¿no? Y en el piano, con otra bola de vagos al lado, con un contrabajo y la guitarra, y él tocando el piano con una cuba aquí, sudando, y me dicen, es tu abuelito. Wow. Dije, no, pues, de aquí soy, ¿no? Es Mick Jagger, ¿no? Sí, es Mick Jagger. Ya, ya sé por qué siento estas cosas, porque soy nieto de ese señor. No dejaron de tener atención y sobre todo de preguntar, de participar, y eso es una gran satisfacción para un servidor. Y mi papá se enamoró de México, de Cuba y de México, y decía que era la gente más sonriente y amable y cálida que había conocido en el mundo. Platícanos de El Barrio de la Conchita, tu vida en El Barrio de la Conchita. Uy, es Barrio Bravo, aparte Barrio Bravo de la Conchita. Pues los mejores recuerdos de mi vida están en la Conchita. Era un barrio muy bravo, yo creo que sigue siendo, pero no como a nosotros nos tocó. Crecimos en una privada de todos los servicios. Por eso era una privada. Sí. Privada de pavimento, de luz privada, eléctrica, sí. de agua. Era una privada. Y los felicito y ojalá que el interrogatorio también les llene de muchas ideas y de mucha inspiración. Sí. Fue muy padre.
¿Cuál es tu grosería favorita? Laura Bozzo. Bien bajado ese valor. Ya me habían invitado y me habían hecho algunas propuestas que yo no quería cuando me invitan a Big Brother por segunda vez. Yo digo que sí, pero que saliendo de Big Brother quiero hacer un programa de televisión. Y entonces, cuando me dijeron, está bien, dije, ay, voy a vivir en Big Brother. Y me metieron a Big Brother. Tuvo padre. No sé, bueno. Una gran experiencia. ¿En qué sentido? Porque es terapia gestalt y conductista 24 horas al día. Entonces, si te entregas y chillas y, ay, yo no fui mamá, mamá, yo. Sales y, estoy terapeado. Y estás terapeado. Me encantó estar, se siente un sentido de pertenencia donde entre los alumnos y la gente que lo hace, hacen su programa y eso está padre. Focus, focus. Compadre. Y de repente no me dice nada y yo por dentro, no manches, al ganador del Oscar se le olvidó su diálogo. Estaba estupefacto. Y yo, right? Your house, ¿no? O sea, como que tratas de salvar la escena. Oh, yeah. Me dice, qué bonito nadas. Bueno, lo volteo. Cámara aquí, siguiéndome. Y llego con los demás. Chris Evans, hey. Hey, what's up, guys? Y todos así de... Cuando empecé a ver ya, o sea, Dr. House que me vio con cara de... Sí, algo pasó. Cirugía, así. Perdón, así fue. ¿Qué está pasando? Y todos, ¡tienes un moco! Al final salí de ahí con la certeza de que iba a ser el personaje, porque yo también viví que se dio. No es esta cosa donde ves una prueba y ves un actor que le dicen, a ver, ¿no? Agarras al tipo y lo encañonas y entonces le dan una almohada y le dice, te voy a matar, ¿lo entiendes? Y tú ves eso y dices, qué ridículo, o sea, no, es imposible que yo de aquí diga, wow, ese actor es genial. O sea, lo acabé disfrutando tanto. Había un punto en el que yo ya sabía cómo reaccionaba el público en ciertos momentos, ¿no? O sea, había un momento, yo traía calzones, porque en el tubo no te puedes subir en otra cosa. No puedes traer medias, no puedes traer nada. O sea, había un momento en que yo caminaba enfrente del público en calzones, la faldita y así. Y era una reacción siempre, Wicho y yo nos moríamos de la risa, es que era así a cue que todos los esposos, o sea, los hombres, o sea, como que... se incomodaban y todas las mujeres hacían así. Todas. Era impresionante. Y mucho yo nomás nos veíamos de qué risa, ¿no? No, pues muy diferente. La verdad fue súper bonito. La verdad me la pasé increíble. Estuvo padrísimo. Estoy muy, muy emocionada. Fue una experiencia increíble y tener como este contacto con todos los estudiantes de la universidad y escuchar sus preguntas, te cuestionas y te acuerdas de, y dices, claro, vengo de este lugar, esto es lo que me interesa. Entonces es como, sus preguntas no solamente se alimentan ellos, sino también te estás alimentando tú y te estás recordando tu cosa. Pero después de ese gol, me acuerdo que regresamos un domingo, porque el Puebla jugaba a las 12, regresamos a México y lo primero que hice, dije, voy a un centro comercial. A Perisur, no sé si conocen en México, que era el único que había tampoco, ¿no? O sea, no había muchos. Era el único que había. Voy a Perisur a ver si la gente me reconoce, ¿no? Hice un gol. Aquí soy yo. Yo hice el gol. Porque aparte ganamos el partido 1-0. 1-0, sí. ¿No? Entonces, yo caminando y miraba a todo mundo, así para ver. Gracias por recibirme. ¿Qué es México para ti? Mi hogar. Híjole, es que México es como un volcán. Uh-huh. Es eso para mí. ¿Qué te puedo decir? En el que nací, México para mí es todo, ¿no? Es todo. Es mi tierra, es mi corazón, es mi país. Lo que llevo en la sangre
lo orgulloso que soy mexicano y que hoy en día tengo una gran responsabilidad como ciudadano de que todo lo que haga después de muerto se mantenga. ¿Qué te gusta más, pero te da más pena decirlo? ¿Tu placer culposo? Mi placer culposo, que de chiquito le iba a las Chivas. Mi placer culposo son los videos chistosos. O sea, yo sí veía las novelas. Que duermo con un cojincito desde que nací y está todo deshilachado así. Y entonces no puedo dormir sin él. No te puedo decir su nombre. Sentirme bien lejos de todos. Los reality shows. Me gustan los besos. ¿Y te da pena aceptar? Pues no, no me debería dar tanta pena, ¿no? ¡Eso!